por aquí nuevamente en otra invitación, ¿verdad? Que nos encontramos entre Azacualpa y Chalatenango, ¿verdad? Y estamos con los camaradas este día. Estamos por aquí con ellos, los camaradas que están aquí ya se han hecho presentes, muchos, varios, ¿verdad? Vamos a ir a ver un poquito por aquí. Saluditos ahí, para el Tocho Morocho. Saludos. Vamos a ir. Así es que me cago chumpa, ahora se presente por aquí también, ya quedó lejos, me cago chumpa. Aquí tenemos ya un poco de camaradas, ¿verdad? Que este día se han hecho presentes aquí. Como siempre, pues, los convivios estos que no pueden faltar con los camaradas que siempre están ahí pendientes. Pónganse tres primeros aquí y sigan para acá. En cuatro columnas o tres. Cubrirse y lanzarse. Agarremos esta línea. Esa. Cóndor alto. Comando. Tres filas. Alinea R. Alíneas. Saca el codo, ¿Cómo estamos, mi brother? Hey, saluditos. Aquí todo. Pase uno ahí, comando. Los hachas, las piochas y las cumas también. Vení, tráeme. Aquí está de playa. Mi cabo Tocho Morocho, bueno. Recono, atención, Pirri. Comando. Víspera de tren. Buenos días, mi cabo. Buenos días, mi sereto. Con permiso, mi cabo, le voy a hablar. Hable. Le doy parte, estamos formando de 42 de tropa de la Recondo. Más los familiares, ¿verdad? Más la familia. Comando vista al rey. ¡De caso! ¡Comando! ¡Para la vida! Hey, bueno, señores, muy contentos este día de que hayan invitado a Tocho Morocho, de verdad. Le agradezco a mi sargento, a mi brother, a mis amigos, a todos. En un momento puede ser de que alguien tenga su grado, pues sea un poquito más, pero en este caso quizás todos somos iguales, después que hemos pasado ya la situación esa de que, bueno, es una gran dicha, ¿me entienden? Por ejemplo, Petunia, que sobrevivió a unas lesiones perras, no sé quién más tiene lesión aquí también, mi camarada también, que está bien cueteado también, mi brother por allá, el brother aquí también, yo, déjenme decirles que también me puedo ver bien, pero miren, también sufrí la cuestión de una mina, ¿verdad? Entonces muchos pueden decir, ah, no, hombre, Tocho Morocho, jodiendo, anda, él no le... No, huevos, también, y estoy recibiendo una pensión por esto, ¿me entiendes? Entonces, gracias, bienvenidos, no sé si hay alguna... Pasa mi sargento, Luis Hernández. ¿Alguna agenda? Bueno, mi sargento Luis Hernández, por favor, unas palabritas, me dicen, porfa. Unas palabritas, mi sargento. Luis Hernández Mata. Saluditos. Bendiciones. Por aquí, aquí enfrente, dice. Se parece a un camarada que tuve yo. Este, brother. Adelante. Buenos días para todos. Buenos días. Para mí es un gusto estar reunido nuevamente en este lugar. Porque de hecho sabemos nosotros que aquí estamos los que verdaderamente fuimos hombres de combate, hombres de guerra, hombres que de veras derramaron sangre en este lugar. Pero quiero decirle que yo fui uno de los que de aquí salí herido. Pero aquí estamos, y lo bueno es, algunos creo que más de 30 años que no nos vemos. Cierto. Y para mí es un gusto que este día nos reencontremos. Aquí está el camarada Luis Payés, que tiene más de 30 años que no lo veía. Pero para mí, quiero decirle que me siento bien, me siento contento de estar con los verdaderos amigos que vestimos el uniforme. Y aquí estamos presentes todos los combatientes del
deme uno de Chalatenango. ¡Viva! 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 ¡Ahí ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¿Usted? ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡16! ¡17! ¡18! ¡19! ¡20! ¡21! ¡22! ¡23! ¡24! ¡25! ¡26! ¡27! ¡28! ¡29! ¡30! ¡31! ¡32! ¡33! ¡34! ¡35! ¡36! ¡37! ¡38! ¡Y el último, mi cabo! Bueno, 38 más 39 40 y George 41 42 y el camarada que está allá 43 al que están, bueno, 43 43, ¿quién? ¿Acaba de llegar? ¿Usted acaba de llegar? ¿Usted no es veterano? 43, bueno, entonces somos 43, camaradas. Así es de que yo creo que quizás vamos a hacer lo del minuto del silencio para los amigos. ¿Quiénes se acuerdan? Por ejemplo, ¿quiénes se acuerdan? Póngase en descanso. ¿Quiénes se acuerdan de algún amigo que tenían con alguien que comieron una lata, con alguien que, regálame un poquito de agua? ¿Se acuerdan de algún amigo? Todos quizás tuvimos un amigo que ya no está con nosotros, que cayó en combate. Yo tenía uno, bueno, varios. En mi caso murió la lambada, murió el corrupto, murieron varios que yo no los volví a ver. Todos creo que tenemos algún camarada que cayó en combate. En mi familia murió uno que se llamaba Pérez Mancilla. Pérez Mancilla, ¿cómo murió Pérez Mancilla? Íbamos a sacar este Coronado Núñez donde había caído. O sea que le dieron, pues. Y a traerlo íbamos cuando le pegaron un balazo aquí a ese Pérez Mancilla. Como dije, que ahí murió donde mire, yo estaba aquí también. Así que vamos a hacer lo del minuto de silencio entonces. No, primero es el himno. ¡Atención! ¡Comando! Con la mano en la visera vamos a cantar a todo pulmón el himno nacional. Con la mano en la visera. Mano en la visera. Lástima que no, desgraciadamente no lo podemos tener en estos momentos a ellos aquí, pero pues nosotros
recordándoles que vamos a disfrutar con alegría, con amor, como hermanos, como camaradas que somos. Y pues yo me siento orgullosa de pertenecer y estar con todos ustedes. Así que felicidades a todos por el Día del Soldado, ¿verdad? Por haberme invitado, porque nadie se acordó de mí, ¿verdad? Pero aquí estoy. ¿Puede presentar? Sí, así es. Yo sé que también algunos no me conocen, ¿verdad? Yo soy Rosy Noemí García de Somoza. Pertenecí al DM1 y pues soy la única aquí en todos los destacamentos o cuarteles que sea, la número uno que siempre ha existido y que los ha esperado a todos cuando han andado en el monte. Así es. Y los he esperado con alegría, alegría, con alegría. Y aquí siempre, ¿verdad? Con alegría. ¡Un aplauso! Sí, hombre. Gracias. Bueno, con alegría, Chochi. Bueno, buenos días a todos, ¿verdad? Y a todas las hembritas que los acompañan en este evento. Primero, darle gracias a Dios. ¡Hey, bienvenido! Amén. Primero, darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque los tiene aquí vivitos y coleando, ¿verdad? Y la verdad es de que uno se siente satisfecho al ver a los camaradas que vienen de lejos. Pues aquí tenemos a mi Ernesto Luis Hernández, que viene de La Libertad. Yo, para mí es un placerazo que esté aquí, pues, ¿verdad? Como algunos otros que vienen de Santana, digamos. Adelante. Uno se siente bien, y igual los demás camaradas, pues yo creo que todos los sentimos bien. La otra es que quería informarles, porque a mí no me gusta quedarme con las cosas, yo, ¿verdad? En mi mente ni en mi bolsa, porque me lo prohíbe Dios. Pero sí, yo quiero decirles a ustedes, a todos, el año pasado hice este evento yo también. A los que asistieron también el año pasado, tan sabedores que yo lo hice este año, yo no pensaba hacerlo, les soy honesto, yo no pensaba hacerlo, yo no había comentado nada, pero de presto en un grupo de los que estoy yo de WhatsApp, escuché que dijeron que el camarada Piocha no se había pronunciado para darle un refrigerio a los camaradas de San Miguel de Mercedes, de Chalatenango, de donde vinieran. No me había pronunciado, y tenían razón, yo no me había pronunciado, porque créanme que cualquiera puede decir, va, este cabrón se la caló, porque aquí lo han alivianado con billetes, ¿ya? Y se la ha calado. No, bueno, a menos yo en mi persona, no, ¿verdad? Sí, me siento satisfecho y alivianado, porque yo hago las cosas de corazón. Y las hago con amor para todos los camaradas, ¿ya? Yo siempre he estado dispuesto a echarle la mano a los camaradas, pues. Siempre he estado dispuesto yo, el camarada Marco. En coordinación con el camarada Papa Delta, que está en Denver, con mi sargento Alvaro Valladares, con mi cabo Chillo, mi sargento percutor de la Sierpe, y mi cabo enfermero paracaidista Alfredo Guardado, que es mi primo. También él me echó la mano a última hora. Él me llamó y bueno, me hizo comentarios por el convivio que tuvimos allá en el Turicentro el fin pasado. Lo subieron a la red y todo eso. Me vio allí y me llamó. Y yo así fregando, bromeando con él, le dije, entonces te vas a unir vos a este evento. Con gusto, me dijo, voy a colaborar allá, que sea con algo, pero ahí voy a estar. Atención, vamos a guardar un minuto de silencio por todos aquellos camaradas que han caído, que cayeron en combate y que se nos han adelantado, ¿verdad? El camino que todos llevamos. Entonces, por todos aquellos que vimos caer a la par de nosotros, va para ellos este minuto de silencio. Mano a la visera, ¡ya! Ahora, señor. Sonido.
comando. Bueno, vamos a pasar a disfrutar, ¿verdad? Un momento en la música y allí a disfrutar entre camaradas, a platicar. Quiera agüita allá y por lo que. Alguien que quiera dar su pequeña experiencia o información, o como lo quiera llamar aquí con mi cabo Tocho Morocho, lo puede hacer para dar su historia. Cualquiera lo puede hacer, solo dígale, mire mi cabo, yo quiero dar una historia yo. Ahí estaba. Hay varios camaradas que ya pasaron. Tenemos al camarada aquel, que buena historia, el del brother aquel. También Petunia, que buena historia la que dio. Y varios otros también ya dieron sus historias.